Bien, acaba de finalizar la mesa negociadora para la aprobación de la relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo, un documento que se está llevando a la práctica por parte de este ayuntamiento desde hace prácticamente 2 años y medio, un documento nuevo, un documento que va a posibilitar por fin poner orden en toda la relación de todos los puestos de trabajo que tiene en el ayuntamiento. La reunión que hemos mantenido he felicitado a los sindicatos CECIR, a CGT, a UGT, a Comisiones Obreras y a USO, que son los que conforman la mesa negociadora, por todos los meses, por todos los días, por todas las horas de trabajo y de dedicación para poner en marcha este importante documento. También he felicitado a María Naval como concejala delegada de personal, a Valle, a Marisa y a todo el equipo de personal del Ayuntamiento de Chipiona, porque yo creo que después de tantos años de abandono, porque lo tengo que decir así, donde nos hemos encontrado pues una desorganización en el área de personal bastante importante, pues yo creo que ya iba siendo hora de que alguien se hubiese dedicado a poner en marcha y a poner en orden toda esta relación, todas estas plazas, estas vacantes y todo lo que coincide en la mayor empresa que tiene el municipio de Chipiona, como es el propio ayuntamiento, ¿no? Hoy pues se ha estado viendo el informe que ha hecho un técnico de la Diputación Provincial, Óscar Palma, que lleva muchos años en el Ayuntamiento de Chipiona asesorando para poder tener estos documentos en marcha. Hoy se han estado viendo todas las fichas de cada uno de los trabajadores, las actas que hemos organizado en agosto y anteriormente para posibilitar los compromisos que la mesa negociadora que ha estado aquí presente pues asuma. También el informe de la interventora, ahora el acta de esta reunión que se va a incorporar al expediente, junto con la sábana de donde vienen todos los datos de todos los trabajadores de Chipiona, el informe de secretaria y por fin se va a llevar a pleno próximamente la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo y de la evaluación de puestos de trabajo de Chipiona. Creo que es un buen trabajo que se ha organizado desde el área de personal y yo desde aquí, como alcalde de Chipiona, hoy me siento muy satisfecho de tener un equipo de gobierno de estas características que está poniendo en pie, que está dando soluciones a graves problemas que teníamos en Chipiona. Y no podía dejar de felicitarlos, por un lado, y de felicitarnos todos, porque por fin esta demanda de estos 400 y pico de trabajadores municipales pues se van a establecer sus condiciones laborales y su situación también de su estabilidad laboral y de sus condiciones de trabajo, que es lo que nosotros venimos aquí a defender. Así que nada, muchas gracias y espero que en el próximo pleno pues podamos aprobar esto con la unanimidad también de todos los miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, como así lo han aprobado por unanimidad todos los integrantes de la mesa negociadora.